Hola, hola familia, este es Edgardo Moreno. A ver, este es Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por estarme sintonizando a esta hora. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien y si me ven bien? Oh, sí, aquí estoy ya. Ok, gracias. Perfecto. Feliz Navidad para todos ustedes. Quiero tomar unos minutitos de su tiempo solamente para darle las gracias a todos los que me enviaron saludos el día de ayer por mi cumpleaños. Estoy muy agradecido por cada muestra de cariño, de respeto, de apoyo. Quiero agradecer a ustedes también por el apoyo que me han dado en el tema del lanzamiento de mi quinto libro, el cual creo que es un aporte muy importante porque es el resumen de básicamente de 10 años, ¿verdad? Quise poner en ese resumen, en ese libro que salió bastante grande. De hecho, cuando salga en versión papel va a tener unas 200 páginas, creo yo, más o menos. Y quiero agradecerles a todos ustedes por haberme apoyado, por haber comprado el libro, aquellos que ya lo han hecho y los que no lo han hecho, pues espero que lo hagan muy pronto. Como les digo, este no es solamente un libro más de esos de marca personal que hacemos, ¿verdad? De personal branding con algunos temas superficiales. Es un libro bastante completo. Son 21 secretos que he ido enumerando para ir aumentando desde el tema de la mentalidad hasta la puesta en práctica de todo lo que tiene que ver con el proceso de prospección, presentación y cierre. Y sobre todo hablo de mi corazón, de mi experiencia, de la experiencia de mis alumnos, de la experiencia de las compañías con las que he trabajado en estos 10 años para darles a ustedes una nueva forma de ver lo que está pasando. Así que comentar rápidamente, déjenme ver si puedo aquí. En este momento estoy en los, y aquí voy a actualizarlo por aquello de las cochinas dudas. En este momento estoy en la categoría de negocios y economía en español. Estoy en el cuarto lugar, justo a la par del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el libro que he lanzado que se llama Hacia una economía moral. Y en el caso de los libros de reciente lanzamiento, que son el fin de semana, básicamente estoy en el tercer lugar, ¿verdad? Y ahí no me he movido ahí 24 horas desde que entramos ahí. Me siento muy orgulloso. Aquí está en el octavo lugar uno de mis mentores, Carlos Muñoz, con 10 secretos para vender caro. Y bueno, y aquí hay más compañeros. Álvaro Mendoza está aquí en el número 10. Algunos a los que yo conozco pues están por acá teniendo resultados también, así que estoy muy muy contento de solo el hecho de estar ya en el número 3 ya es bastante, ¿verdad? Es realmente un tremendo privilegio. Así que gracias a todos aquellos que me han apoyado y de nuevo, como lo anuncié, la oferta termina, esta oferta de 2.99 termina el 25 de diciembre, así que espero que lo puedan aprovechar a aquellos que todavía no lo han hecho. Para los que necesitan comprarlo, en mi muro hay un montón de enlaces porque todo el fin de semana he estado anunciando la promoción, pero puedes entrar a Amazon y escribir el nombre del libro, Secretos, Redes de Mercadeo, ¿verdad? Así se llama, Secretos, Redes de Mercadeo. Esa sería como la forma más rápida de llegar ahí. Obviamente lo pagas en tu moneda local. Estamos lanzando la versión digital, la versión física. Esperamos que esté el mercado ya para el 1 de enero, así que estamos trabajando muy fuerte en eso para que esté el diseñador, toda la parte técnica se está haciendo para el 1 de enero, así que muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, una vez más gracias por el cariño, el respeto, todos los mensajes de saludos de mi cumpleaños, realmente los aprecio todos y gracias por haberlo hecho. La otra cosa que quiero decir es que yo llevo haciendo esto 6 años, el día 25 de diciembre y el día 1 de enero yo amanezco trabajando. A las 8 de la mañana, hora de California, voy a estar presentando
una masterclass que dura 2 horas o quizás un poco más. En el pasado ha durado hasta 4 horas, depende de las preguntas que hagan, pero hoy estoy calculando unas 2 horas. 8 de la mañana, hora de California. Esto es 11 de la 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. 11 de la mañana, hora de Florida. ¿Para quién es la masterclass que voy a dar? De hecho, va a estar basada en el libro Secretos de Prospección. Voy a dar algunos, no voy a dar todos, pero voy a dar algunos. ¿Para quién está? Bueno, si tú estás frustrado o frustrada, si se te terminó la lista, la bendita lista de prospectos, ¿verdad? Que nos hacen crear cada vez que alguien entra al negocio de redes de mercadeo multinivel o venta directa, que me parece que es empezar por lo peor que uno puede hacer, pero bueno, eso es el sistema, así les enseña. Si la gente ya no quiere hablar contigo, la masterclass del 25 de diciembre es para ti. Si ya se te terminó el entusiasmo y la motivación, aunque en tu mente está claro que como empleado simple y sencillamente sobrevives, como dueño de tu propio negocio tú puedes lograr muchas cosas, incluyendo la libertad financiera, pero hay un momento donde el entusiasmo y la motivación se nos termina. Entonces, allí es donde yo entro, ¿verdad? Para poder apoyarlos. Si ya probaste todas las técnicas tradicionales, flyers, ir a los gimnasios, ir al supermercado, hacerte el mareado para conocer gente, andar por la calle, en las cafeterías, ir a ferias, poner puestos en las ferias, en el caso de Estados Unidos, en los mercados de pulgas, si ya fuiste puerta a puerta, y ya nada de esto te funciona, yo creo que deberías de ver la clase que voy a dar el próximo 25 de diciembre, que es Navidad. Lo importante es que sigas creyendo en el poder que tiene el multinivel o el poder que tiene las ventas directas, ¿verdad? Dentro de unas cosas, uno de los primeros secretos que yo les digo en el libro es que es una mentira, es una falacia, es una mentira multiplicado por 100 cuando aparece un líder y nos dice, nosotros no estamos en el negocio de las ventas, estamos en el negocio de compartir. Y entonces, ¿por qué demonios se llama venta directa? Digo yo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a entender y a poner en práctica, a dejar de estar diciendo mentiras y dejar de estarnos diciendo a nosotros mismos mentiras. Si nosotros sabemos que el sistema sí funciona, entonces debemos de entender que nosotros somos el problema cuando las cosas no funcionan y los que tenemos que conseguir las herramientas, el conocimiento, la capacitación, somos nosotros mismos. Nosotros sabemos que a diferencia de los empleos tradicionales, en nuestros negocios propios, nosotros decidimos hasta dónde nosotros crecemos. El único problema o el gran desafío que tenemos es que el tiempo no perdona. Y como yo lo he dicho en transmisiones pasadas, algunos de nosotros estamos 10 años más viejos, 10 años más enfermos, 10 años más cansados, 10 años más frustrados, 10 años más quebrados que hace 10 años cuando comenzó esta década. Estamos terminando una década, estamos por comenzar la década del 20 al 30, pero ya se terminó la del 10 al 20, se terminó, that's it. Capum, se terminó. Y algunos de nosotros, simple y sencillamente, lo que hemos hecho es ser observadores, ¿verdad? Es una pena, es una lástima, pero de nuevo, si tú eres de los que está convencido que tú no naciste para ser empleado, que tú naciste para alcanzar la libertad financiera, que tú naciste para algo más que lo que tienes en este momento, no deberías de perderte la masterclass que voy a dar el 25 de diciembre. Muchos hemos sido enseñados a escondernos, a esconder nuestra ignorancia, a esconder nuestra falta de conocimiento, a esconder incluso nuestra baja autoestima detrás de una marca, ¿verdad? Y nos enseñaron a poner la marca al frente. Pero eso es la cosa más absurda. Si tú y yo vemos hacia atrás, de cuántos negocios nos hemos ido
¿Y cuántos clientes les hemos dejado? ¿Y cuánto negocio les hemos dejado porque nosotros decidimos poner la marca? Por el otro lado, aquellos de nosotros que hemos entendido el tema de la marca personal, de que el negocio soy yo, de que la empresa soy yo, pues cuando nos hemos movido podemos movernos y llevarnos a nuestros seguidores o a nuestros clientes o a nuestros prospectos. Por eso es que ustedes ven que cuando llega alguien a una empresa y dice, oh, esta persona logró un rango en 3 meses y logró entrar y ganar 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares en 4 o 5 meses, obviamente no llegó solo. O sea, esa persona había entendido que él era lo importante, que él era la marca, que él era el producto, que él era el servicio, que él era el contacto para que cuando él se mueva, él mueve toda su organización o a todos sus seguidores. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo muchas cosas de esas, no por el hecho que estemos pensando en irnos, sino por el hecho que somos inteligentes. Y nosotros sabemos que los únicos que no se pueden mover son los árboles, pero los seres humanos nos movemos de un rato a otro. Si tú estás convencido de que lo mejor que te puede pasar es trabajar sin jefe, trabajar sin horario, más que el que tu propia agenda te ponga, y obviamente la agenda es un jefe bien fuerte, muy duro. De hecho, es más, para mí ha sido más duro trabajar para mi agenda que trabajar para un jefe, porque mi agenda no perdona. Las cosas que yo no hice hoy se acumulan para mañana. Con el jefe, él resuelve algo, contrata a alguien o le delega a alguien lo que yo tenía que hacer. Pero cuando yo soy el que tiene que trabajar para mi agenda, pues yo soy responsable 100% de lo que suceda. Pero si tú estás determinado, bueno, entonces la clase que voy a dar el día martes, no, miércoles 25, es para ti. Es a las 8 de la mañana, hora de California, 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Florida. En la descripción de este video está el enlace para que puedas ir y registrarte. Es completamente gratis. Vas a ver una imagen, abajo vas a ver un botón. Tienes que dar permiso, ¿verdad? Para que puedas accesar, tienes que dar permiso a tus datos para que el sistema reconozca que tú eres usuario de Facebook, porque es en Facebook la transmisión, y estás dando permiso que nosotros obtengamos tu correo electrónico. Nosotros también otra de las grandes fallas que tenemos en el tema de los negocios desde casa. Yo soy un fanático de los negocios desde casa, toda la vida lo he sido. Mi mamá siempre tuvo un negocio en casa, mi abuelita tuvo un negocio en casa, mi papá tuvo y ha tenido, tiene negocios en casa, y yo también, y mis hijos también. Entonces, como soy un fanático de eso, básicamente me gusta aclarar que nosotros necesitamos siempre los cinco capitales de inversión que requiere todo negocio. Y eso es algo que mucha gente ignora. Y por eso es que las personas fracasan muy rápido en los negocios, porque entran con la mentira, ¿verdad?, de que solo tienes que hacer una sola inversión. Y eso es falso. Ahorita estamos llegando a fin de mes, y si estás en un negocio de redes de mercadeo multinivel o venta directa, tú tienes que haber hecho tu compra correspondiente a este mes. A eso se le llama mantenimiento. O sea, tú necesitas un capital de inversión inicial, un capital de mantenimiento mensual, y tú me vas a decir, pero este es un mes malo, este es un mes bajo, no importa. El negocio no puede cerrar, tiene que seguir operando. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos esos capitales, pero muchas veces no se nos explica. Y el problema es que hemos sido una generación de ciegos guiando a otros ciegos, ¿verdad? No por mala actitud, no porque hemos querido hacer algo malo por las personas, simple y sencillamente porque hemos replicado todas esas mentiras que se nos dijeron. No, tú entras con poquito y no te preocupes, si el negocio paga mucho. Entonces la gente piensa que va a entrar con 300, $200 y se van a hacer multimillonarios solo porque sí. Y no, no funciona así, no funciona así, ¿verdad? Entonces de todo eso voy a estar hablando. Recuerden, es gratis la masterclass. Después voy a dar una clase gratis para todos los que compraron el libro. Porque a ellos les tengo otro tipo de contenido, pero para todas las personas que quieran aprovechar el día de Navidad, ¿verdad? Muchos amanecen, la gente productiva amanece produciendo. La gente que son empleados, ellos van a amanecer tirados y ya sabemos la historia, pero bueno, eso no es para ellos, esto no es para ellos. Esto es para la gente que está enfocada en la productividad. Entonces, el día de Navidad, el 25 a las 8 de la mañana, hora de California,
10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, 11 de la mañana, hora de Florida, voy a estar compartiendo un poco de lo que he incluido en este libro. Para aquellos que van llegando, para aquellos que van, Yulisa acaba de comprarlo, muchas gracias. Para aquellos que van llegando, quiero decirles que gracias al apoyo de todos ustedes en los libros más vendidos de este fin de semana, el número uno se llama Construyendo Experiencias, el número dos se llama Hacia una Economía Moral del Presidente de México y el tercer libro es el mío. Así que gracias al apoyo de todos ustedes, estoy ahí, vamos a actualizarlo, tal vez no. Es que ha estado duro, le hemos dado duro, pero no logro bajar al presidente de México para que me dé lugarcito, por lo menos llegar al segundo lugar o al primer lugar, como lo hemos hecho en el pasado. Pero no importa, cuando estás compitiendo contra miles de libros y estás en el número 3, estás bien. Y eso quiere decir que tienes gente que te aprecia, que te apoya. Así que estoy agradecido con todos ustedes. Ya con eso me doy servido porque cuando salga el libro en la versión de papel física el 1 de enero, entonces las cosas van bien porque vas a poder hablar. Y que conste que, como decía hace un momento, este no es un libro cualquiera, ¿verdad? Cuando hice el libro de marca personal era un libro como de 40 páginas, muy pequeño, más bien era un manual de instrucción para que la gente construyera su marca personal. El de las 7 principios para el multinivel que lancé el año antepasado, también otro libro como de 50 o 60 páginas con cosas muy puntuales, pero hoy son 21 secretos. Se ha puesto algo bastante condensado de toda la experiencia de estos 10 años en las redes sociales, haciendo la integración de lo que es el mercadeo en internet y redes sociales y agregándoselo a lo que es el multinivel. Así que estoy muy contento y muy agradecido. Y la invitación, como decía, era este miércoles 25, 8 de la mañana, hora de California, 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, 11 de la mañana, Florida. Voy a estar transmitiendo 2 horas, una masterclass de 2 horas, donde voy a estar explicando algunos de los principios de este libro. Y ese mismo día, al final de la tarde, voy a mandar una invitación para todos los que han comprado el libro y han publicado en mi muro, ¿verdad? Publican la compra ahí en mi muro. Eso me va a servir. Yo me voy a ir a mi muro y en mi muro voy a empezar a generar las invitaciones uno por uno para que me acompañen en una clase gratis que les voy a dar a los que compraron el libro, porque ese es el bono que les estoy dando. El libro solo vale $2.99. O sea, la realidad es que el precio regalado y la masterclass es regalada básicamente, pero quiero darles las gracias por todo el apoyo y también porque lo hice a propósito, ¿verdad? Lo hice para poder celebrar mi cumpleaños, quise regalarme y quise regalarles a ustedes mi quinto libro a ese precio. Ya el día 26 el libro digital va a amanecer a $9.99 y el 1 de enero el libro físico va a andar costando $19.99 más envío. Así que en eso es lo que estamos. Muy bien, una vez más, gracias por el apoyo que me han dado a todos. Gracias por los saludos de cumpleaños. Pero sobre todo, gracias por darse la oportunidad de leer este nuevo libro que creo que tiene información muy valiosa para todos ustedes. Continuamos en el número 3 de los más vendidos en Amazon. Y como digo, para nosotros es, para mí sobre todo es un honor estar, imagínense, esta vez me tocó a la par de Andrés Manuel López Obrador. Otras veces que he lanzado mi libro me ha tocado a la par de Gran Cardón o a la par de Robert Kiyosaki o a la par de otra gente así. Pero bueno, gracias, Sandrita. Todos los que lo han comprado, por favor, váyanse a mi muro y publiquen la compra ahí, porque yo voy a regresar al muro y desde el muro voy a estar generando las invitaciones para la clase privada, porque la clase que le voy a dar a los que compraron el libro es otra clase diferente a la que voy a estar regalando el día 25, pero de todos modos todos están invitados. Así que pueden irse al enlace también, por favor, para que todos tengan ya su acceso a la sala donde voy a estar transmitiendo el 25. Al enlace está en la descripción de este video, presiónalo, hay un botón abajo, presionas el botón y luego entras para, vamos a hacer aquí, tengo el ejercicio, déjame ver. Ok, entonces vamos a ir acá. Ok. Entonces vas a ir acá, dice que falta un día con 16 horas, esto te va a servir para recordarte
y aquí tienes que presionar el botón que dice secretos de redes de mercadeo, ¿verdad? Así que ya con eso quedas registrado para la masterclass del día 25. Y luego el día 25 en la noche o el día 26 voy a estar enviando invitaciones para la clase privada solo para los que compraron el libro, que esa es otra historia, es otro tipo de materiales. Así que Ángel Nieves, algunos ya lo están leyendo, así que gracias por los comentarios. Al rato si quieren vuelven al muro y me dejan algunos comentarios sobre alguna de las partes que más les gustó, les llamó la atención y bueno. Gracias, gracias Yulisa. Yulisa, muy amable. Ella acaba de compartir el enlace para que la gente vaya y compre. Oh, ahí están mis celebraciones de cumpleaños. Mi nieta también cumple años el mismo día. Y la hija de una muy buena amiga también. Ok, bueno, familia, muchas gracias. Que pasen una feliz, feliz Navidad. Cuidado con los tamales, ¿verdad? Cuidado con las gallinas o los pollos o los pavos o las piernas de jamón o aquello que se les atraviese, ¿verdad? Hay que comer con moderación y hay que estar listos para el próximo año en muy buena forma. No hay que esperar que comience un nuevo año para que nosotros comencemos una nueva etapa en nuestra vida. Recuerden, estamos haciendo cambio de año y cambio de década. No es posible que sigamos quebrados, endeudados, frustrados, sin resultados. No, no es posible. No, no es posible. No es posible. Estamos en una época tan generosa donde podemos hacer de todo. Si hubiéramos estado, imagínense, hace 30 años, yo queriendo publicar un libro, jamás. Ahora puedo publicar uno tras otro, para compartir el conocimiento, mi experiencia a un nicho de mercado muy específico. No tiene que ser un libro universal como El Quijote de la Mancha, ¿verdad? O esperar ganarme el premio Nobel de Asturias o lo que sea, o el premio de Asturias para la literatura o no sé qué rollo. No, simple y sencillamente cumples un objetivo al hacer las cosas bien. Así que eso. Y bueno, ¿para qué sigo hablando? Gracias una vez más. Feliz Navidad, bendiciones, gracias a todos ustedes por sus saludos de cumpleaños, que Dios los bendiga y que se les multiplique todos los deseos. Y para aquellos que estén pilas, amanecemos el 25 trabajando, así que puedes ir al enlace que he dejado en la descripción para registrarte para el entrenamiento. Bendiciones para todos, feliz Navidad.